perfect time on that plane right there. I just missed that that takeoff. Welcome to Avaya Stadium. That's a perfect day here to introduce our new head coach. It's a very exciting day for the San Jose Earthquakes. Our new head coach is sitting to my left, Matias Almeida. You already gave him a big introduction. Let's give him another round of applause. He arrives here from Chivas, where he won 5 trophies, had a lot of success, made 7 different finals during his time there. Also joining us on stage today is our general manager, Jesse Fiorinelli. We're going to hear from both men today. They'll give opening statements, followed by a question and answer session. And then at the end, we'll have a photo op up here on the stage. Take as many photos as you'd like to take. For the press conference, Matias will be speaking only in Spanish, so I will be translating. So please bear with me as we go through the press conference. And when we do get to the question and answer portion of it, we will do the first portion with translation in English, and then we'll have a portion just in Spanish where he'll be answering only in Spanish without translation. So if you need your questions and you only speak English, please do that in the first part of the question and answer session. So Jesse, why don't you kick us off with the opening statement. Thank you everybody for coming. It's a special day. I prepared a small note that I wanted to share with you. I will start first in Spanish out of respect for our colleagues that have joined us here and also on television. Antes que voy a introducir a Matías, quiero decir algunas cosas. La dirección deportiva de nuestro club ha hecho una búsqueda de entrenadores que es en Estados Unidos, en partes de Europa y también en Latinoamérica. Es la más comprensiva que yo me recuerdo que yo hice en mi carrera. Yo también quiero decir que noté mucho interés en la liga de MLS, por lo que es el estado hoy y dónde estamos llegando en el futuro. Esto es una decisión que fue tomada por toda la familia de San José Earthquakes. Por esta razón, yo quiero también reengraciar, agradecer el consejo, el presidente Tom Fox, y también la dirección deportiva con la cual yo estoy trabajando para crecer este club. Ya que hemos realizado 4 semanas atrás que tenemos que hacer un cambio de entrenador, nos rendimos cuenta también que no podemos quedarnos por 4 semanas con esta noticia. Por este motivo hemos tomado la decisión de anunciar hoy el técnico de San José Earthquakes para la temporada 2019, que es Matías Almeida. Yo también quiero decir algunas cosas sobre el equipo actual. Steve Rawson es una persona de integridad y el equipo se está jugando 2 partidos importantes hasta la fin de la temporada. Nosotros a fin de temporada nos juntamos una otra vez con Matías y vamos a formar el staff técnico en vista de la próxima temporada. Hoy tenemos un ganador acá en esta mesa, pero quiero también decir que no ganamos nada todavía. Tenemos una temporada entera que tenemos que jugar y 2 partidos que faltan. Yo digo esto porque yo siento también un poco de... soy un poco de enojado por esta temporada y lo quiero admitir con plena admisión que no fue fácil. Quiero también decir que nosotros refutamos de jugar en la misma manera la próxima temporada. Esto no va a ser un club de una persona, esto fue siempre una familia con gente que había trabajado mucho para que nosotros tenemos el destino y un futuro que, por el cual vamos, nos vamos a pelear. Considerando que ahora tenemos a Matías Almeida acá, yo quiero decir que soy muy agradecido por su confianza
Él está acá por una razón simple. Si ustedes se recuerdan, Matías como jugador o como técnico, él siempre fue el corazón de su equipo. Que sea de River Plate, que sea de Banfield, que sea también de Chivas. En los últimos dos años y medio, con su club precedente, él había ganado diversos títulos importantes. Pero la cosa más importante que yo había agradecido en él, que él lucha, así como lo hizo como jugador, lo hace también como entrenador. Y hoy yo soy muy contento que él va a luchar con nosotros. La última cosa que yo también quise decir es que nosotros queremos tener un socio a nuestro lado, la dirección deportiva, así como yo personalmente. Cuando yo digo esto, lo digo también porque tenemos aspectos que para Matías y para mí son muy importantes, que es el desarrollo de jóvenes, la inclusión de jugadores latinoamericanos y también de crecer en nuestra mentalidad. Cuando nos vamos en la cancha o cuando nosotros tenemos que tomar decisiones difíciles. Nosotros queremos tener una mentalidad ganadora. Yo pienso que hoy hemos encontrado el técnico justo para San José. Bienvenido, Matías. Gracias. I'll do the English quickly. I'll just translate this very quickly into English. Before I introduce Matías, I wanted to share a couple of thoughts with you. Our soccer operations team conducted a broad coaching search across the US, looking at different coaches and abroad in Europe and in Latin America. Frankly, the coaching search we conducted was the most comprehensive I actually can remember. To say the least, there is a lot of interest in MLS today, and it's growing by every day. This is a decision that was supported by the entire Earthquakes family. And for this reason, I want to express my gratitude to our board, to our president, Tom Fox, and to an entire soccer operations team for their trust and commitment. Because we realized that we could not hold this announcement for 4 weeks until the end of the season, we decided to announce the head coach of the San Jose Earthquakes today for the upcoming season 2019. We didn't want the first team to find out from the press. Let me also add that Steve Ralston is a person of integrity, and at the end of the season, we will sit down and see how the staff of Matías will be formed. Even though we have a winner here today, I want to make it very clear that we have not won anything yet. The bruises of this season are felt across the entire organization. I say this because the anger I feel and we feel is still real. We refuse, however, to accept the season we just lived in 2019. It will take a lot of hard work and buy-in from a lot of people. We will want to be less forgiving and we will want to make less compromises. We have 2 games to play now, and those count. I expect that we put the maximum effort to win these last 2 games so that we don't end up at the end of the rankings. With this being said, I am really excited to announce the new head coach of the San Jose Earthquakes for 2019, Matías Almeida. He is here for a simple reason. If you remember Matías as a player or as a coach, you will remember him as the heartbeat of the organizations that he worked for, be it River Plate, be it Banfield, or be it even Chivas. However, there's more to it. Whether as a player or as a coach, we will hear the same thing time and again. Matías is a fighter, and now he will fight for us and with us. Lastly, I think it is important to know, as we are growing,
that we wanted to have a partner with which we can confront ourselves with in the, all of the technical areas, in youth development, which is critical to him and to us, for the inclusion also of the Latin American talents here and abroad, and also to say that we want to challenge ourselves and challenge our opponents with more courage in 2019. Today, I think we have found the right coach, so I'm really glad to have Matias Almeida join us. Thank you. I don't know why I'm here. Jesse speaks five languages, and I only have two, so. Now we'll hear from Matias' opening statement, and I will translate for everybody in English. Bueno, antes de expresar, digamos, todos los sentimientos que tengo, quiero agradecer a esta directiva, a su dueño, a todos los integrantes de la dirigencia por la confianza y por este voto de poder, digamos, iniciar un nuevo camino juntos. Y, pero más que nada, un agradecimiento por darme trabajo. A eso le doy un gran valor. Y bueno, lleno de emociones. Hoy es un día muy especial para mí. Y lo tomo con muchísima felicidad de poder estar en este momento, en este lugar, pensando a futuro y tratando de que este equipo vuelva a ser un equipo competitivo. I'd like to thank the club, the ownership, all the executives here at the San Jose Earthquakes for giving me this opportunity. I thank them very much for the job. I put a lot of value in every job that I get. It's a very special day for me. I have a lot of happiness being here and being part of this club. And I want to get to work to get this team back into a competitive... one second. We have a lot of work we want to do to get this team back to a competitive level and fight it in MLS. So now we'll take some questions. I will translate the questions. You can ask in, please ask in English to start with, and I'll translate to Matias, and then we will go from there. And eventually we'll have a Spanish-only portion as well. So raise your hand if you'd like to, sorry. Raise your hand, Jeff. Personas que van a tomar la decisión sobre la política de transferencias, que sea una persona o ambos. Sí, bueno, primero el equipo tiene que terminar el torneo. En principio soy muy respetuoso de la gente que lo está haciendo hoy, de la gente que lo hizo antes, y lo mejor para nuestros jugadores y para la institución es que ellos estén concentrados en estos partidos que quedan, de dar lo mejor. Y nosotros después en conjunto haremos aquellos cambios que pretendemos que sean necesarios hacia el futuro. Yes, I can only echo that. I think maybe do you want to translate first? I'll translate, sorry. I want to wait for the team who's playing right now on the field to finish the season they have in front of them. We want to be very respectful to who's here now and who was here before, both the players and the coaches. We need the players to be focused on their job right now. After the season is over, we'll work together to make the necessary changes going into next season. I'll also have Jesse, you can answer that question as well. Address. Yeah, I can only echo that. We have a soccer operations team from scouting, to also working very closely with the technical staff and with Matias. We will be working very closely, Matias and I,
on looking on how we can reinforce the team heading into the upcoming season. So it will be, like I said, a partnership that we look forward to. Sergio. Sergio Sánchez, Radio 1370 contra Volvo. Matías, tienes una baja experiencia como jugador. English. ¿Quieres implementar, considerando básicamente toda tu experiencia en Argentina, en Italia y en México? Eres un persona con mucha experiencia como técnico de un jugador, porque has tomado sesión de venir aquí a San José, entre otras opciones. Y segundo, que este juego vas a encontrar aquí. En principio he tomado la decisión de optar por esta posibilidad de trabajo. Siempre me he manejado en la vida de una sola manera y creo que las condiciones estaban dadas para, por el cariño y el interés demostrado por esta dirigencia, más allá de que había tenido muchas posibilidades de ir a trabajar a diferentes lugares. Pero este desafío me gusta, creo que es un club que tiene historia, es un club que tiene que estar en otra posición. Y seguramente el estilo que vayamos a implementar será una vez que arranquemos nuestra pretemporada. Será un estilo, no va a variar mucho de lo que he estado haciendo siempre, donde para minimizar un poco y no extenderme mucho en el diálogo, sería donde todos corren y todos juegan. Quiero que cada jugador se sienta identificado con esta playera que va a llevar puesta y que por intermedio de nuestro juego podamos contagiar alegría a la gente, a la afición, que es quien paga, para venir a ver. Dios quiera lo podamos lograr. Trabajaremos, eso sí estoy seguro, hasta la última gota de sudor que tenga daré por este club, y Dios quiera que sea bueno. The reason why I made this decision first, I always look at the conditions of, you know, how much interest and love or you know there is or caring from the club to me, and they've shown me a lot of that. San Jose. It's a great club with a great history, and I'm happy to be here. Speaking of the style, we will really work on the style in preseason for how we're going to play for next year. What I'll simply say is we want every player to run, we want every player to play. We want the players to feel good and feel strong about what they're doing on the field. We want that to give energy to the fans and excite the fans about how we're playing, about our playing style. So I'm here to give my all for the club. Sí, digamos que cuando llegué a Chivas la situación era un poco más compleja porque, como ustedes saben, en México en ese momento existía el descenso y el club estaba bastante comprometido con esa parte. Después hicimos un trabajo en equipo con gente que trabajaba allá en Chivas, con los jugadores más que nada. Ellos fueron grandes intérpretes del deseo del entrenador, pero siempre creo mucho en el trabajo en equipo. Digo que no hay un entrenador que venga con una varita mágica, toque y cambie las cosas. No pienso eso. Sí creo en los proyectos a largo plazo, sí creo en el trabajo en equipo, sí creo en los jugadores, en el trato, y sobre todo en el trato en el cual estoy acostumbrado a tratar a todo el mundo por igual. No marco diferencias, no hago diferencias, considero que todos pisamos el mismo suelo y cada uno con sus responsabilidades, pero creo mucho en el trabajo en equipo. Desde
desde el utilero hasta el jefe de prensa, el dueño, los dirigentes, los kinesiólogos. Creo que si todos aportamos nuestro granito de arena, vamos a llegar donde estamos visualizando que llegaremos. When I arrived in Chivas, the situation was a little more complicated. Going there, they have promotion and relegation. There was a threat of relegation there, so it made it more complicated. But we did a lot of work together as a team. There's a great group of players there that were able to translate what I was pushing as a coach. So I, the players deserve a lot of credit. With any coach, there's no magic touch that can come in and change a situation. I believe in long-term projects. I believe in teamwork, always above everything. I also believe in the players. I believe in treating everyone the same. We all walk on the same ground every day. And so teamwork is what gets you through. From the equipment manager, to the executives, to the coaches, to the players, we're all equals when it comes to the team. Muchas gracias. Habemos muchos en italiano, hay muchos entrenadores argentinos por todas partes del mundo, y bueno, yo tengo un sentimiento especial con el fútbol es parte de mi vida. Amo lo que hago, la verdad lo amo con toda mi alma. Trato de ser cada día un mejor entrenador. Y digo que el fútbol no marca un lugar donde, por lo menos para mí, que digan aquel lugar es el ideal. Para mí el ideal es cómo soy tratado, dónde hay un proyecto, dónde hay credibilidad, dónde hay seriedad. Y por eso he optado por venir a este club. Tuve posibilidades de ir a otros lugares, la verdad, pero no... No me sentí con lo que estoy sintiendo hoy, con esta alegría, con esta satisfacción de este nuevo reto. Es un nuevo país, es una nueva cultura, es una nueva cultura para tanto para mi familia como para mí, como para la gente que estará conmigo. Y bueno, de eso se trata la vida, de ir aprendiendo y creciendo. Yeah, there's great soccer everywhere. Football or soccer is a part of my life. I try every day to be better as a coach. There's no ideal location or style in soccer. I like to go places where there's good conditions, good options, good creativity, and seriousness in the project. That's why I'm here. To be honest, I had other opportunities to go to other places, but in none of them did I feel like I feel here. This is a new project, a new country, a new life for both me and my family, and I feel very good about it, and we're excited. Robert. Cuando dejé River, me vine con un integrante del cuerpo técnico a ver pretemporadas aquí.
Y todos me decían, ¿por qué no vas a Europa? Y no, les dije, Europa ya viví, ya estuve. Y siempre tuve una obsesión con el fútbol de Estados Unidos. Cuando empezamos con Chivas, que viajamos bastante a Estados Unidos, tuvimos chance de jugar algunos amistosos. Y después, bueno, con la Conca Champions nos enfrentamos. El fútbol de la MLS está creciendo muchísimo. No tengo duda que en un par de años va a ser de lo mejor del mundo. Desde lejos lo veo, y hoy que estoy cerca lo veo así. ¿Por qué? Por organización, por seriedad, por contrataciones, por sus estadios. I'm sorry. Y por muchas cosas más que creo que va a hacer que esta liga siga creciendo como ha estado creciendo últimamente. Nuestros partidos que jugamos contra los equipos de la MLS fueron muy difíciles, fueron duros, y le di mucho valor a los rivales que enfrentamos. Uno puede hacer una lectura desde afuera, pero la realidad va a ser cuando empiece a trabajar el día a día aquí. When I left River Plate, I actually came to watch preseasons in America to see the teams. Some people ask me, why didn't I go to Europe to watch preseason? I had an obsession with the United States and the teams here. And when I came to Chivas, we came to the United States many times to play friendlies, both against MLS opponents and against other Mexican opponents. And then we obviously played them in the Champions League as well. The sport is growing a lot here. The league is growing a lot here. And I believe that this can be the best league in the world, or the best country in the world for soccer someday. And why is that? The reason is there's seriousness here, there's stadiums, good signings are coming, and many other reasons why it will keep growing for years to come. When we played the games against the MLS teams in the Champions League, the games were difficult, they were hard. I can give a lecture about from the outside looking in about soccer here versus other places, but the reality comes when you start working at the beginning of the preseason. Alex. So Jesse, can you talk a little bit about how this deal came to fruition when you hired Michael last year? It was much longer process. Why was this one so much shorter? Well, we didn't have that much time as well. I think as soon as we had taken the decision to do the coaching search, because I had met Matias a year ago, but just out of coincidence, we got back into contact. I knew how much he liked MLS and how much he liked San Jose. And I felt something special from the very beginning. There's a trust between us. I think that we can relate to certain situations in a particular way because we've been in similar places in the past. That helped Alf accelerate and expedite the process. But at the same time, we wanted to really go through the process of doing this coaching search all the way from beginning to end and interview candidates that were all of very high level. So I think that all of the work that went into this hire in the last 3 weeks is the work of a whole team behind it, like I said before. And I'm really glad that he's here. Do we have any one last question in English? If not, we'll go on to Spanish. Go ahead, Harold. I think, yes, it certainly had added value that we had already wanted to take into consideration and focus in on more for the future. MLS is also, very rich in Latin American players, and we feel that that could be part of our future as well. So we wanted to make that first step. And by having a coach that comes from Latin America, it certainly facilitates a lot of things.
And we're creating a bridge right now. We're creating a bridge between Matias and the first team, slowly but surely. And we have 3 months to do so. So then there will be other opportunities with players that might join us, with which we will be working from Latin America. But right now it's too early to be able to speculate on that. Okay, thank you, Jesse. Now we'll go just into Spanish language questions. The responses will be in Spanish, and I'm not translating them. So go ahead, Monty. Sí, bueno, buen día. Lo primero es, nos tenemos que enfocar en la formación del equipo. Fundamental va a ser la pretemporada. Nosotros creemos mucho en el trabajo y en el día a día, entonces no vamos a prometer, sino que vamos a trabajar. Y una vez que empecemos a trabajar, queremos que este equipo sea competitivo, no que esté abajo, sino que pelee por grandes cosas. Como pasó en ese momento en otros lugares, como en el caso de River, que fue muy duro lo que se vivió. Pero bueno, creo que la situación es diferente. Hay un poquito más de experiencia de parte mía como entrenador. Y deseo empezar la pretemporada. Creo que la base de todo nuestro trabajo va a estar ahí, en poder inculcar nuestro deseo futbolístico. Y cuanto más rápido los jugadores absorban esta idea, más rápido el equipo va a ser competitivo. Yo. No, en realidad cuando terminé con Chivas, obviamente tuve la suerte de tener muchas propuestas de diferentes lugares, de China, de Qatar, de Dubái, del mismo México, de Argentina, pero fue la primera vez desde que soy entrenador que me tomé un tiempo necesario para disfrutar de la espera, pensar bien dónde iba a ir, pensar bien el proyecto, y siempre que tomo decisiones, lejos está la parte económica de mis decisiones tomadas. Entonces, creía que este era el lugar. Desde que empezamos a hablar con la dirigencia, me empecé a motivar cada día más. Me gustó esta seriedad con la cual ellos llegaron a mí. Por intermedio del diálogo hemos coincidido en un montón de gustos futbolísticos, de maneras de vivir, de manera de ser. Entonces, muchas de las decisiones que tomo en mi vida son por ese lado, ¿no? Y porque se cree en un proyecto. No quiero estar acá para venir 6 meses. Quiero hacer un proyecto y dentro del proyecto es sacar jóvenes, que los jóvenes sientan lo que es el amor por una camiseta, el amor por querer competir y ganar, y por eso queremos hacer un equipo competitivo. Rosendo. Consejo número para todo el fútbol, Matías, bienvenido a California. Muchas gracias. Recuerdo muy bien cuando llegaste a Guadalajara con seguridad cuando dijiste, vengo a ser campeón. Y la única forma de irme de aquí, sea que me despido, no conseguí tu título, fueron 5 y se disputaron 7. Hoy el aficionado de los San José Airways, al escuchar el nombre de Matías Almeida, ya está ilusionado. La pregunta es, ¿podemos soñar con algún título este club y pensar que se puede lograr después de tanto tiempo volver a levantar un título que ya lo no...
Sí, por lo general nunca soy de prometer cosas, porque digo que primero hay que vivir y demostrarlo. Yo cada vez que entreno, cada vez que preparo un partido es para ganarlo. No me imagino hacer una pretemporada pensando en que voy a estar en mitad de tabla. Mi deseo y el trabajo harán que luchemos por eso. Después hay muchas cosas en el fútbol que pueden ir variando, pero creo plenamente en Dios que nos va a ayudar. Y Dios quiera, me lo deseo, lo empiezo a desear con toda mi alma. Me encantaría poder ser campeón acá y marcar algo diferente como me sucedió en Chivas, me ha sucedido en Banfield, en River. Y bueno, iremos tras de esos objetivos. Sí, sí. Sergio. Sí, María, sé que importa. A tu juicio, ¿cuáles son las principales fortalezas de la MLS y las principales debilidades? Sí, uno por ahí de afuera es difícil dar un veredicto cuando no lo vive desde adentro. Desde afuera se ve una liga muy organizada, tienen las cosas muy claras. Después tienen una, no sé si llamarlo asociación del jugador de fútbol, que se manejan muy bien, realmente muy bien. Existen los proyectos a largo plazo en su mayoría. Entonces, desde ese lugar a mí me da mucha confianza para poder desarrollar lo que pretendo hacer. Y por ese mismo motivo he elegido venir aquí. ¿Y dentro de la cancha específicamente? Sí, dentro de la cancha tuve, bueno, estas posibilidades de enfrentar equipos de esta liga y realmente están en un nivel bastante alto. En su mayoría el campeonato es bastante competitivo y todos los equipos tienen grandes jugadores. Hay muy buenos entrenadores, porque repito, fui a ver pretemporadas hace 5 años a Orlando, donde vi trabajar a 6-7 entrenadores y me gustó. Así que bueno, ojalá que pueda estar a la altura también de ellos. Y por ahí los negativos siempre es mejor guardarlos, ¿no? Paula. Una vez más, bienvenido. Todos los entrenadores tienen una metodología de entrenar, una filosofía, cuál va a ser la tuya, qué profesores incluso ya de Chivas, y qué especiales cualidades ves aquí en el equipo. Gracias. Bueno, yo tengo una... No hay una, para mí, una filosofía de fútbol, de, no sé, de aquel que es carnicero, de aquel que maneja un camión. Para mí hay una filosofía de vida, ¿no? Entonces, la primera es el respeto, es la humildad, es la unión, es el sacrificio y es el deseo. Es el deseo en la vida es una gran cosa, los sueños. Nosotros, mientras jugaba al fútbol y hoy como entrenador, siempre tengo muchísimos sueños. Y el día que dejo de soñar, no voy a estar más en este deporte. Entonces, hay muchas cosas que hacen de una filosofía. Mi filosofía de vida es llevada a cabo en el fútbol. Trato de manejarme con muchos valores. Y después tengo una creencia. Yo creo mucho en la historia del pueblo samurái, ¿no? Y hay un código que se llama el código Bushido. Y me manejo más o menos desde ese lugar. Estúdienlo y se van a dar cuenta. Last question right here, Joel. Oh, two more then. Joel, go ahead. Bueno, sí, como país, como ciudad, sé que estoy en uno de los lugares más lindos, uno de los lugares de muchísimo crecimiento. Futbolísticamente he ido estudiando al equipo, lo tengo bastante estudiado,
y seguiré estudiando aún muchísimo más a partir de hoy, ¿no? Que hoy soy, para la próxima temporada, el nuevo entrenador. Después lo otro, perdón, que me... Ah, bueno, la comunidad, sí, bueno, me he cruzado ya con argentinos, con hay gente de muchas partes del mundo, y esto también lo hace culturalmente bastante especial. Entonces, desde ese lugar me atrapa, me atrae. Sé que voy a aprender mucho como ser humano. Y después sé que aquellos argentinos que están y los mexicanos que están van a venir a alentarnos. Tengo mucha confianza en que aquellos seguidores que he tenido siempre, y sobre todo de River y las Chivas, van a apoyar a nuestro equipo a partir de la temporada que viene. Vamos a tener que hacer otro estadio ahora. Sí. El inglés en realidad lo empecé a estudiar hace un mes y deseo en enero poder responderle dos preguntas, por lo menos en inglés. Sí. Pero sí, empecé a estudiar. Se me hace difícil porque una cosa es cuando uno empieza a estudiar desde chico y es como que lo agarras más rápido, pero bueno, es uno de mis desafíos también poder hablar inglés y poder comunicarme sobre todo con ustedes. Just to translate that quickly, Matias said he started taking Spanish classes a month ago and he hopes by January to be able to answer at least two questions in English. Sorry, English classes. My brain's mixed up. Gabriel, go ahead. Matias. Gracias. No, hoy hay un entrenador, ellos tienen que estar, digamos, con la mente puesta, y por eso trato de ser muy respetuoso con la gente que está trabajando. Desde aquí a diciembre yo estaré analizando, viendo cómo van transcurriendo estos partidos. Yo me voy a hacer cargo a partir de enero. Mientras tanto, vamos a ir hablando con respecto a los futuros jugadores que puedan llegar a venir para el próximo año. En ese sentido, sí, vamos a estar en permanente contacto, pero bueno, todos saben que mudarse no es tan fácil tampoco. Hay una familia, hay que buscar colegios, hay que habituarse al lugar. Entonces, lo bueno es que tenemos tiempo y desde ese lugar también hay una tranquilidad. Pero quisiera arrancar la pretemporada mañana, eso es verdad, ¿no? Pero, bueno, hay que tener paciencia ahora. Last question. Gracias. Mi sueño siempre es dejar un legado en el fútbol. No solamente para mí el éxito te lleva a ser campeón. Hay muchas cosas mucho más profundas que un cuerpo técnico, dirigentes, staff y toda la gente, porque detrás de un cuerpo técnico hay mucha gente que trabaja en las redes sociales, está el utilero, el jardinero. Entonces, para mí es la unión y dejar en profundidad de verdad lo que es... poder disfrutar de lo que hacemos. Entonces, los sueños siempre son de poder algún día, como me pasó en River, en Banfield, te hablo de la etapa de entrenador, en Chivas, poder despedirme y poder mirar a todos a la cara. Para mí eso es impagable. Y que hoy me estén llamando jugadores de algunos integrantes de cada lugar donde estuve, ¿no? Como los jardineros, como los utileros, bueno, la vida para mí va por ahí. Eso es éxito. Después lo otro es poder ganar. Que uno no siempre puede ganar porque siempre hay competencias. Pero trabajaremos también por intermedio. Si estamos todos unidos y cada uno va a aportar de verdad su granito de arena, vamos a estar mucho más cerca de ganar. Okay, thank you. We're going to do a photo op now. We're going to move the table off, so give us about 30 seconds here to get everyone set up. And if you have a camera or you want to get closer, please do so. Yeah.